debía molestarnos más a los bolivianos tener como presidenta a una ciudadana chilena. Eso debía tener, porque nosotros tenemos en el corazón un resentimiento porque Chile ha invadido Bolivia. Pero van a presentar hoy al candidato. Es un tema insignificante, minúsculo. Todo el mundo sabe que no van a sacar nada, van a perder la sigla. O sea, es netamente minúsculo, no debíamos darle importancia, hermano. Pero la gente en las redes está reaccionando, dice, puta, los bolivianos no tienen capacidad, ¿por qué un extranjero nacionalizado boliviano va a ser candidato? Por justamente eso, viendo la lectura de las redes sociales, es un tema minúsculo, un tema insignificante. Hay tantos bolivianos buenos y debían ir de candidato, ¿no? Pero no es la primera, ¿no? Otro, Yago Nagatani, ha ido a ser candidato también igual. ¿No cree que jale gente este candidato al PDC? Ah, claro, ¿sabes que por qué va a sonar? Porque es chinito, la gente va a querer ver en las calles porque es chino. Ese es también el tema. No, es eso es lo único, nada más. Después el resto, hermano, es insignificante. ¿Por qué le compara con Adriana Salvatierra? Porque es chilena, es ciudadana chilena. Para ustedes es más vergüenza tener a una presidenta de la Cámara de Senadores que un chino como candidato. Para mí es vergüenza nacional tener una presidenta chilena como presidente del Senado, a tener un candidato que no tiene relevancia alguna porque no va a ser nada, no va a ser presidente, no tiene, ¿no? Solamente están entrando para jugar, más creo, ¿no? Mañana hay concentración del MAS, ¿qué opina de eso? Van a ir los funcionarios, hay muchas quejas, ya creo que he recibido 1000 quejas por mi WhatsApp.